Lente Regional, noticias y opinión. Un cordial saludo a nuestros seguidores de lenteregional.com. Pues han llegado dos deportistas del departamento del Caquetá, estudiantes de la institución educativa Las Mercedes del municipio de Paujil, quienes estuvieron participando de la final nacional de los Juegos Supérate. Buena la presentación que se hizo por parte de estos patinadores, quien pese a las dificultades y a las adversidades, porque pues llegar a una final representa pues estar con grandes deportistas de la élite nacional y con todas las condiciones que ellos llegan, comparado con lo que llevábamos en materia de logística por parte de los deportistas del Caquetá. Kenner, ¿cómo fue esa experiencia al querer competir, por ejemplo, en el caso suyo, con patines recreativos, teniendo en cuenta los patines que llevan deportistas de otra región? Pues para mí fue lo importante era representar el Caquetá y no me puse a poner cuidado a mis compañeros que tenían patines profesionales, sino que pensé en mí, yo iba a hacerle para ver qué puesto puedo quedar, aunque mirando que estaba dando una ventaja al saber que ellos tenían patines profesionales. Para mí fue una experiencia muy, muy bonita al saber que patinar con puros patinadores de alto rendimiento, para mí es una muy bacano, muy bonito todo. Esto quiere decir que hubo ganas, que hubo mucha voluntad de querer siempre figurar, pero ¿sigue un reto para la preparación en los próximos juegos? Sí, señor. Véala con toda, porque lo que más me gusta es patinar y si quiero lograr algo tengo que esforzarme para ser un gran patinador. Muchas gracias a Kenner. Angie también estuvo haciendo presencia en la final de estos Juegos Supérate en el departamento del Valle del Cauca. Ella es velocista, pero como insistimos, los patines no son de la mejor calidad ni son profesionales. Son patines recreativos, pero pese a ello también se hizo una buena presentación. Angie, ¿qué tal esta experiencia? Pues primero que todo, buenos días. La experiencia fue muy buena porque había muchachos y muchachas algunos eran mundialistas de la Selección Colombia. Entonces, para mí fue un orgullo representar al Caquetá y se hizo lo que más se pudo. Difícil la competencia con patinadores que sí. Llevan mucha ventaja. Sí, señor, muy difícil porque ya eran patinadores que andaban a un mismo nivel. Entonces era difícil uno como hacerle, pero se hizo lo que más se pudo. ¿Hay que seguir trabajando para las próximas justas? Sí, señor, duro. Muchas gracias a Angie y a Kenner, dos jóvenes estudiantes, deportistas de la institución educativa Las Mercedes del municipio del Paujil. Han hecho una buena presentación en la final nacional de los Juegos Supérate. Pese a que, por ejemplo, ni en Florencia, ni en el municipio de Paujil, ni en ningún municipio del Caquetá hay un patinódromo, no cuentan con los patines ni los peraltes necesarios para poder trabajar, pues se hizo una buena representación. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, noticias y opinión. Porque tenerlo todo resuelto anticipadamente cuando un ser querido fallece es tener tranquilidad y sentido de responsabilidad. Un mensaje de Organización La Basílica. Rommel Diesel, reparación y calibración de bombas e inyectores de todas las marcas. Contamos con moderno banco de prueba y personal calificado en nuestra nueva sede, calle 12, número 924, barrio Restrepo. Rommel Diesel.